Ya vamos a partir entonces, más o menos, en base al mismo avance que tuvimos antes, ¿ya? Que tuvimos cuando vimos los sistemas de iniciación de la primera clase en adelante. Así que veamos qué se puede comentar de las mechas. Yo voy a ir agregando tiempo acá. Por ejemplo, supongamos que la combustión de esta mecha es de 160 segundos por metro. Aproximadamente. 160 segundos por metro. Entonces, bueno, quería saber si alguien me puede ayudar con la calculadora. Alguien que tenga calculadora a mano. No se necesita una calculadora tan pro para hacer estos ejercicios, ¿ya? Así que con una básica, hasta con poroto se puede hacer. Ya es un tema de sumar y multiplicar, ¿no? Hasta con la del cero. ¿Ya? Así que si alguien me ayuda ahí con los resultados, se lo agradeceré. Cosa de optimizar un poquito los tiempos. Ya miren, tenemos. Esta es la velocidad de combustión de la mecha. Velocidad de combustión. 160 segundos por metro. Entonces, si yo les digo que este banco pequeño mide unos 5 metros y por lo tanto el pozo perforado mide 6 metros y yo le estoy dejando 1 metro afuera de mecha en este pozo, bueno, puede ser 1 metro acá, 1 metro y medio acá, 2 metros ahí. Son diferentes largos los que se les dejan. Cosa de asegurarse que los pozos van a salir en diferentes tiempos. Ya, pero si yo tengo 7 metros de mecha en este caso, 7 metros acá, ¿cuál va a ser el tiempo de detonación de este pozo con esa velocidad de combustión? ¿Quién me puede ayudar con eso? A pedir ayuda al Rosen. ¿Está por ahí, Rosen? Hola, ¿cómo está? Buenos días, buenas tardes. Acá estamos, profe. Oh, falló la conexión. Ah, no, Rosen. Buenas tardes, profe, le escucho. Ah, ya, vale. Ayúdame con los resultados. Por Ya. favor. Ya ven, aquí básicamente lo que hay que hacer es multiplicar los 7 metros por 160 segundos. O sea, sería 160 por 7. ¿Cuánto es? Sería 1120. 1120, ¿cierto? Bien. 1120, en este caso, se van los metros y quedan segundos nomás. Ya, con la mecha vamos a tener esto en 1120 segundos. Entonces, ¿cuál es el problema con las mechas? Que ese pozo puede tener 1120 y también lo puede tener ese y lo puede tener otro más por allá, quizás por ahí. Y se pueden repetir muchos pozos con los mismos tiempos. Incluso pozos que tienen diferentes largos. Porque como hay una dispersión, y la dispersión es más o menos de 20 segundos, que puede salir antes o después, 20 segundos por metro, por cada metro. O sea que serían 20 por 7, 140 segundos que esto podría salir antes o después. Entonces, por eso se pueden repetir tantos pozos con el mismo tiempo. Ya entonces, más que desarrollar este ejemplo, lo que busco es explicarles por qué no se ocupa la mecha en cielo abierto y por qué también
siempre se juzga tanto la aplicación de la mecha en subterránea. Ya básicamente es para decirle el por qué no se ocupa la mecha. O si se ocupa, ¿por qué da malos resultados también? ¿Ya? Porque muchos pozos se pueden repetir con el mismo tiempo y eso en una malla no debería pasar. ¿Ya? En una malla de tronadura a cielo abierto. No debería pasar que los pozos se repitan. No es bueno que eso pase. ¿Ya? Entonces eso con respecto a las mechas. ¿Por qué no se usan? Porque yo nunca sé en qué tiempo va a salir, entonces por lo tanto pueden salir varios pozos al mismo tiempo y yo no voy a saber cuáles son tampoco, porque hay mucha variación respecto a el tiempo de detonación que es, dice el fabricante que va a salir y el real en que sale. Y a eso con los sistemas de fuego. Ese es el problema que tienen los sistemas de fuego. Entonces ahora vamos a ver los no eléctricos. Ya lo que tienen asociado al cordón de donante. Entonces, miren, aquí tenemos cordón saliendo de los pozos, más o menos unos 50 centímetros o un metro de cordón saliendo de los pozos. Ya, de cada pozo. Bueno, acá el pozo está cargado con su explosivo, con el taco. Entonces nosotros estamos viendo lo que sale a la superficie nomás, en este caso. Entonces lo que yo voy a hacer ahora es el amarre de la superficie. O sea, vamos a suponer que yo paso con un cordón por acá, caminando, ¿cierto? Por este banco. Y voy a ir haciendo nudos para conectar cada pozo en la superficie. ¿Ya? Eso vamos a suponer que pasa. Pero yo voy a usar una línea acá de las que tiene el PowerPoint, ¿no? ¿Ya? Pero vamos a suponer que yo voy haciendo nudos en cada pozo. Y entonces así debería quedar el amarre con el cordón. Este es un tipo de amarre, puede haber otro igual, pero con el más típico, ir como en zigzag por la malla. Y entonces mire, voy a tomar de los tiempos la mecha, voy a copiar y voy a pegarlo acá para cambiarlo. Entonces aquí los tiempos del cordón se ven ya no en segundos, sino que en milisegundos. Son tiempos mucho más pequeños que los que generan las detonaciones con mecha. Podríamos decir que son millones de veces más rápidos los tiempos de detonación del cordón. Y entonces en el caso del primer pozo, yo voy a tener 0 milisegundos. ¿Ya? Cero. Entonces mi pregunta es la siguiente. Si yo tengo 0 en este pozo, ¿cuánto va a ser el tiempo en el segundo, el tercero, cuarto y así? En todos los demás pozos, ¿qué tiempo debería tener yo de detonación? ¿Quién sabe la respuesta? ¿Van yendo de uno en uno? Ya, eso tendría sentido, ¿cierto? Que fuera como aumentando el tiempo. A medida que yo voy haciendo los nudos, porque lo recuerdo que bueno, tienen que usar la imaginación acá un poco, de que yo voy haciendo nudos, ¿cierto? Nudos en 90 grados,
que habían dos tipos de nudos, uno en 90 y otro en 180, pero para unir pozos o cordones que vienen del pozo con otro cordón que está pasando por el piso, en este caso, tienen que ser en 90 grados. Tendría sentido eso, ¿cierto? Pero el cordón es tan rápido que es instantáneo. ¿Ya qué quiere decir eso? Que si el primer pozo tiene 0 milisegundos, el segundo también va a tener 0. Y el tercero también. Y así toda la fila va a tener el mismo tiempo. Porque el cordón es tan rápido, tiene 7000 metros por segundo. Imagínense la rapidez que tiene. Bueno, no recuerdo cuál es la velocidad del sonido, pero me parece que más rápido, creo. O no, no sé. Ya, no quiero englobar. Pero deben andar en unas velocidades que son ultrasónicas prácticamente. Ya, entonces tenemos todo con el mismo tiempo. No se va a sumar nada. Mientras yo tenga solo cordón, este cordón verde es el mismo que estoy amarrando acá por fuera y por dentro los pozos. Entonces todas las filas se repiten. Ya, todo el tiempo de las filas. Pero ¿qué puedo hacer yo para cambiar eso y para buscar tiempos distintos? Es aplicar los conectores MSC, que son de superficie. Ya, entonces voy a aplicar uno de estos, de los MSC que tengo aquí. ¿Cuál de esos dos colores quieren ocupar? ¿El azul o el naranjo? El azul. El azul. Ya. ¿Le gusta la Universidad de Chile, parece? No, me gusta el Colo-Colo. Ah. Ya. Bueno. Sin comentarios. Azul, entonces. Tenemos 75 milisegundos. Bien. El azul, MSC, ¿cierto? Que está acá. Tiene 75 milisegundos. Entonces vamos a ocupar ese. Ahí la compañera hincha Colo Colo dio ese color. Entonces yo voy a conectar acá con los MSC azules las filas. Esto permite hacer conexiones entre filas. Eso es lo que voy a hacer ahora. Miren, no se ve tan bonito como debería ser, pero se entiende la idea. ¿Qué es lo que estoy haciendo acá? Estoy aplicando uno de estos, como tienen dos conectores, ¿cierto? Los MSC me permiten conectarme en esa fila y en la otra. Después tomo otro de estos y hago lo mismo en la segunda y tercera fila. Y después otro más y aplico en la tercera y cuarta fila. Ya, lo mismo por este lado. ¿Ya? ¿Qué estoy haciendo ahí? Es como cerrar el circuito y por lo tanto, si es que hay cortes en alguna parte, la transmisión de este tiempo va a permitir que igual llegue a los pozos por un lado o por otro. Así que si estoy ocupando el azul, que es de 75 milisegundos, ¿cuál debería ser el tiempo de la segunda fila acá? ¿Cuánto debería tener ahí? Profe, ¿sería el doble nomás o no? No, sería 75. Ya porque estoy sumando 75 acá. Desde el 0 a la segunda son 75. Entonces aquí todos los pozos de esta fila van a ser 75 milisegundos.
Entonces ahí lo voy a cambiar. Y la tercera fila, ¿cuánto sería entonces? Si estoy sumando 75 acá, ¿cuánto sería la tercera? Si le sumo 75 más. 150. 150, ¿cierto? Bien. Después 225. Y después 225. Muy bien. ¿Por qué voy sumándole 75 a cada fila? Les dije que mi internet andaba medio malo. Sí, se quedó mudo en un momento. Sí, ahí me pegué una caída. Ya, pero... Es como a usted nomás que le pasa eso. ¿Qué cosa? Es que se le caiga el internet. Sí, los demás no tienen problema. Por lo menos, no, en las clases de la tarde no será por el flujo de muchos alumnos. Yo creo que tiene que ver con eso, sí, igual. O de repente el internet que uno tiene es malo, nomás. No hay mucha explicación. El wifi. O quizás en el lugar que estoy de la casa también no llega mucho. Ya, pero en general son días que pasa. El viernes generalmente es como el día que más problemas hay. Seguramente porque hay más conectados. A nivel mundial, creo yo. Por lo menos a mí los días viernes me da problema esta cosa. Y entonces ahí vamos a tener todos los pozos con su tiempo. Entonces, ¿qué permite el MSC? Permite, en este caso, que las filas salgan con tiempo distinto, pero dentro de la fila vamos a tener los mismos tiempos. Entonces, tampoco podríamos decir que es bueno, si lo vemos desde el punto de vista de la fragmentación o el tiempo que deberían tener los pozos para irse detonando uno con diferencia al otro. O sea, no les queda espacio, por ejemplo, a todos que están acá, no les queda espacio para salir, sino que salen todos juntos. Ya creo que ya les di el ejemplo de la estación Baquedano en la hora punta, cambio de línea. Ya el cambio de línea ahí, de la línea 1 a la línea 5. Podríamos decir que esta es como una de las puertas que se abren ahí en la estación Baquedano, en la hora punta. Ya todos tratan de salir por el espacio que tienen y se terminan como estorbando entre ellos, golpeándose y pegándose codazos, y al final no es mucho lo que pueden avanzar. Entonces, lo mismo que pasaba ahí en la estación Baquedano antes, cuando, bueno, salíamos a trabajar, todos, es lo que pasa cuando los pozos salen con el mismo tiempo. Ya como que se estorban entre ellos, se golpean y no permiten una buena fragmentación. Entonces, este sistema, ¿dónde se usa? Básicamente en yacimientos con rocas no muy duras. Por ejemplo, yo recuerdo que en una faena del Cajón del Maipo pedían estos productos porque ahí estaban explotando yeso. Entonces a ellos les daba lo mismo un poco la fragmentación porque sabían que como la roca no era muy dura, la fragmentación iba a ser buena igual. Así que en este caso podían sacar filas completas y no tenían problema. Ya. Ahora vamos a ver el que podría ser el más complejo,
que es el de los duales, tubos de choque o detonadores no eléctricos duales, ya que podríamos decir que es más complejo porque hay que sumar más tiempo, pero tampoco quiere decir que sea muy complejo. Ahora vamos a ver cómo queda este ejemplo. Ya vimos un video, me parece, donde se notaba claramente la conexión que se hace con esto, pozo con pozo, ¿cierto? Va conectando un pozo con otro y se va como enganchando al siguiente y así. Entonces eso va a hacer que también se transmitan tiempos entre ellos. Ya entonces yo voy a ir haciendo las conexiones y después les voy a preguntar cómo van a quedar los tiempos en la superficie y en el fondo de estos pozos. Ya, entonces recuerden el video del que le hablo, ¿no? Cuando veíamos la conexión que se iba haciendo con los duales, con estos huesos de perro que se van conectando tubos con tubos entre ellos, se completa una fila y después se sigue con la otra fila. Y así van, fila por fila conectando. Esto lo tienen que hacer al final porque si hay algún problema de detonación no controlada, en ese caso lo mejor es que haya un pozo conectado y no toda la fila conectada, ¿ya? Porque si este detona, va a terminar detonando los demás. En cambio, si están desconectados, eso no va a pasar. Ya, entonces voy a aplicar lo mismo con las otras filas. Tienen que ir fila por fila haciendo las conexiones acá. Y ahí tengo las cuatro filas conectadas. Se fijan que al final queda como uno suelto. Este conector no se conecta con nada más. No hay otro pozo al lado para conectarlo. ¿Qué creen ustedes? ¿Que hay que hacer algo con ese conector o se deja suelto nomás? ¿Qué piensan ustedes que se puede hacer con eso? Se debe conectar con los cuatro. ¿Se me imagina eso? Ah, que se conecta con el de abajo. Sí, sí. No sé. Eso es lo que se imagina. Ya, ok. Miren, se podría hacer, pero no se hace. Porque no tiene mucho sentido. Ya. Lo que se hace es dejarlo suelto. Porque me va a ayudar a saber si es que hay problemas antes. Ya, por ejemplo, este conector. Si, bueno, cuando esto revienta, no detonan, ya no queda el huesito de perro así, como está ahí, sino que queda abierto como una lechuga. Explota, ese plástico ya desaparece, como que la cabeza de este conector desaparece.
Entonces, si el del final está así, detonado, sin cabeza, podríamos decir, significa que todos los demás pozos también detonaron, porque le transmitieron la energía al último. Pero si este no ha detonado, o sea, si yo encuentro el conector plástico intacto, significa que hubo un problema antes. Entonces ahí yo tengo que ver cuál de estos se desconectó o no detonó bien, porque no le transmitió la energía hasta el final. Y probablemente hayan algunos tiros quedados por ahí. Entonces es bueno que este quede suelto, porque así yo puedo identificar problemas que se dan antes. Ya, entonces así vamos a tener los amarres en cada fila. Y cada fila va a estar con estos amarres o conexiones, más que amarres. Porque en el caso de los cordones, yo voy amarrando, pero acá voy conectando principalmente. ¿Ya? Entonces, ¿qué me falta acá? Me estaría faltando unir las filas, ¿cierto? Para que la energía se distribuya por todas partes. Me falta unir las filas aquí. ¿Con qué lo hago eso yo? Con un tiempo de superficie o un conector de superficie. ¿Cuáles son esos? Los que están acá. Estos son los conectores de superficie. Y estos son los tiempos que tienen los conectores de superficie. Y entonces vamos a elegir, aprovechando que tengo el color verde acá, vamos a elegir el tiempo del color verde. Entonces, ese tiempo es 9 milisegundos. ¿Ven? Entonces, voy a aplicar este conector para unir las filas unas con otras. Todas las filas. Profe, ¿el color tiene que ver algo por el tipo de roca o no? No, nada. Uno se demore 9, el otro 12, tampoco tiene que ver. No, nada con el tipo de roca. Solo ya. Tiene que ver con los tiempos que yo le quiero dar a la malla o con la cantidad de opciones que yo puedo aplicar. Ya, pero es independiente de la roca, eso. Ya, incluso el mismo color, por ejemplo, que acá sean naranjo y este verde, va a depender del fabricante también, que lo está distribuyendo o facilitando estos productos, porque otro fabricante podría tener los mismos colores, pero con diferentes tiempos. Así que no siempre el naranjo o el rojo va a ser de 25.500, ni el verde va a ser de 9 milisegundos. Ya puede que haya otro fabricante que tenga otros tiempos para estos colores. Así que este es un ejemplo nomás, pero uno se tiene que fijar en lo que la etiqueta sale. Ya, porque las etiquetas tienen esa información y ahí dice 25.500 o sale otro de los tiempos que tenemos acá, ¿no? Sale cualquiera de estos tiempos en la etiqueta. Y eso es lo que manda, no tanto el color. Ya, porque como les digo, en el caso de Órica son estos los colores, pero Dyno Nobel tiene otros colores y otros tiempos también. Ya, así que el color la verdad es que es lo que menos importa en este caso. Es como para darle un poco más de color, valga la redundancia. Pero no tiene que ver con algo técnico, ni con propiedad de la roca, ni nada de eso. Ni siquiera con los tiempos directamente, porque vamos a encontrar diferentes colores y diferentes tiempos en diferentes fabricantes también. Entonces, en este caso son estos colores y estos tiempos, pero podrían ser otros también. Entonces voy a hacer las conexiones entre filas. Te cuesta un poquito más hacerla acá, pero voy a tratar de aplicarlo lo más rápido posible. A ver, por ahí parece que está.
Y ahí tenemos entonces la conexión de la superficie. Así va a quedar la malla. Entonces van a haber tiempo que se van a transmitir entre pozos de la misma fila y tiempo que se van a transmitir entre filas, que son los verdes en este caso. Voy a sumarle tiempo entonces a este asunto. ¿Ya? El primer pozo siempre es de 0 milisegundos. ¿Ya? Siempre el primero parte con 0 y esa es la referencia para irle sumando tiempo a los otros pozos. Ya bien, tengo una pregunta que hacerle con respecto a esto, con respecto al primer pozo. ¿Ustedes creen que da lo mismo si este es el primer pozo o puede ser ese, o puede ser ese, o puede ser ese? Ya porque yo tengo una cara libre acá, ¿por cierto? Pero en este caso, ¿por qué es tan importante que sea este pozo y no puede ser ese o ese con el que parte? Si aquí también hay una cara libre. ¿Con qué tendrá que ver el tema? ¿Por qué? ¿Con la secuencia, profe, o no? Sí, tiene que ver con la secuencia. Pero, ya miren, claro, todo tiene que ver con la secuencia. Pero en este caso yo elijo este pozo porque tengo una cara libre acá y tengo otra cara libre acá. ¿Ya? O sea, este pozo tiene dos caras libres y por lo tanto ese va a ser el que mejor se va a comportar como el punto cero o donde todo parte. Porque va a tener más espacio para liberar la fragmentación o la energía. Y en cambio el pozo de acá o el de acá, estos tienen una sola cara libre que es la del frente. Ya porque a los costados no tienen caras libres. En cambio este sí tiene aquí al costado otra cara libre. Y el de acá no tiene otra cara libre porque se supone que acá sigue la roca en este sector. Y por eso yo parto en ese pozo. Y ahora voy a ir sumando los tiempos entonces. Al de acá le voy a sumar 25. ¿Ven? Porque van 0, conecto, le sumo 25. Este es el tiempo de la superficie. Ya voy a agregar primero los tiempos de la superficie. Entonces el segundo va a ser 25 y el tercero, por lo tanto, va a ser 50. Y así voy a ir de 25 en 25 porque cada vez que conecto un pozo, le estoy sumando 25 milisegundos según lo que tengo acá en los tiempos. Y ahí tengo lista entonces la primera fila. ¿Ven? Nada muy complicado. Relativamente sencillo. Ahora en la segunda fila vamos a tener un poquito más de complejidad, pero tampoco mucha. Ya porque acá el primer pozo de la segunda fila, como yo le estoy sumando 9, porque aquí conecté con el de 9, este va a partir con 9. Entonces, el segundo pozo de la segunda fila, ¿cuánto va a ser? Russell, ¿está por ahí? ¿Cuánto va a ser el segundo pozo de la segunda fila? ¿Se suma 25, profesor, o se suma los 9, no? Se le suman estos 9 con los que partió, más los 25 que está conectando ahí. Entonces, ¿cuánto sería el segundo pozo aquí? 34, ¿cierto? Bien. Y después yo sigo hacia el lado con los 25. 25, ¿no? Entonces va a ser 34 más 25. Me parece que es 59, ¿no? 59, profe. Ya.
Vale. Ya, entonces ahí, más 25, más 25, más 25, y así hacia 84. 84 acá, ¿cierto? ¿Y aquí tengo ahí? 109. 9, vale. 134. Ya. Perfecto. ¿Y el último? ¿Con cuánto va a ser? 159. Ya. Súper. Entonces ahora, el primer pozo de la tercera fila va a ser con, si le sumo 9 más con respecto al anterior, va a ser con 18. Parte con 18 y después sigue sumándole 25 hacia el lado. Y así vamos como fila por fila, aplicando el mismo criterio para sumar los tiempos. Ahí. Entonces, ¿cuánto vamos a tener acá? Voy cambiando esos tiempos yo nomás. 37, profe. 37. 43. No, por ahí me suena más. 43. Sí. Ya. Entonces el siguiente. 68. 68. Vale. ¿68 más 25? ¿Cuánto tenemos ahí? 93. 93 acá entonces. Uh-huh. Ya. 118. Ya. Vale. 143. Ya. ¿Y el último acá? 168. Ya. Súper. Gracias, gracias. Entonces le sumo 9 más ahora a la cuarta fila y voy a tener aquí, parto con 27. Parto con 27. Y aplico lo mismo. Ya, esto me indica cuánto tengo que ir sumando en la superficie siempre y cuando sean con este conector, con el naranjo, ¿no? Entonces de 25 en 25 hacia el lado. Y hacia abajo, con el de la superficie, que sería, en este caso, el de 9. Ya por aquí voy a ir cambiando los tiempos, entonces. Ahí. Chiquillo, ¿quién tiene los tiempos de estos pozos de acá? 52. 52, ya. 77. Uh-huh. 102. Ya, perfecto. 102, ahí. 127. 127, claro. 152. Ya. ¿El último? 177. 177, ya. Entonces ahí ya tengo todos los tiempos de la superficie, ¿cierto? Muy bien. Y si los veo así, a simple vista, están todos los pozos distintos. Entonces, eso es bueno. Que todos los pozos tengan diferentes tiempos es bueno. Ya, porque en el caso del cordón y la mecha, no me da la posibilidad de que todos los pozos tengan tiempos diferentes. Ya se repiten varios de ellos. Pero acá, con los conectores duales, no eléctricos duales, me da la posibilidad de que sean distintos. ¿Ya? Y eso es bueno en términos tanto de fragmentación, como de proyección de la roca, como de la vibración también. ¿Ya?
porque no lo había mencionado antes, que este tema también es peligroso en la fragmentación, o sea, en la vibración. Ya porque si yo tengo muchos pozos saliendo al mismo tiempo, la vibración también va a ser mayor. Ya es como los sismos. Si yo libero mucha energía en un sismo, también el terremoto va a ser más fuerte. Entonces, en este caso es lo mismo. Si yo libero mucha energía en un mismo tiempo, el movimiento va a ser mayor. Entonces acá, por ese lado también es favorable que salga pozo por pozo independiente. Pero los tiempos de la superficie, que son los que yo tengo aquí, no es lo más importante en la malla. Lo que más importa es el tiempo del fondo, porque en el fondo está esta cápsula que está detonando la pentolita, y la pentolita es la que le va a dar inicio a toda la carga de columna que va a estar sobre ella. Entonces, el tiempo del fondo, que en este caso es la cápsula descubierta, no el conector de plástico, ese va a ser el tiempo definitivo en el que el pozo realmente va a detonar, después de que se le dio inicio a la malla. Entonces, en el caso del primer pozo, van a ser a los 500 milisegundos que va a salir. En el caso del segundo, la primera fila va a ser a los 525. O sea, básicamente lo que yo hago acá es sumarle al de la superficie 500. ¿Ya? Los 500 del fondo. Entonces, este resultado va a ser superficie más 500. Entonces, en el tercero aquí voy a tener 550. ¿Ya? Y así tengo que ir reemplazando eso nada más. Como la, podríamos decir que es la parte más sencilla del ejercicio, porque ya teniendo los tiempos de la superficie, después sumarle el tiempo al fondo, simplemente. Ya, así que eso se tiene que completar. Básicamente, con este tipo de ejercicio hay que darse el tiempo para no equivocarse con los tiempos. Valga la redundancia, porque si nos equivocamos en uno, va a traer problemas con los siguientes, ¿ya? Por ejemplo, si nos equivocamos acá con el tercero, el cuarto, el quinto, el sexto y el séptimo de esta fila van a tener problemas también. Y si nos equivocamos acá en la segunda fila, en el primer pozo, todos los demás van a tener problemas también con los tiempos, ¿ya? Por eso es que... Ahí también se le suman los 500, más después 534, y así. No los 25. No los 25. Es el de la superficie más 500. Ya, profe. Eso va a ir quedando en el fondo acá. Entonces, en el caso del segundo pozo, o sea, del primer pozo a la segunda fila, va a salir al 509 milisegundos. Ah, ya. Yo pensé que era el de al lado. No. Va así. Y ese va a ser el tiempo de detonación, por el que está, en este caso, el 509, el 534, el 525, 550. Ya así tenemos que ir fila por fila rellenando estos valores. Ya, bueno, no voy a completarlos todos porque, o si no, voy a andar muy justo con los tiempos. Ya me va a quitar mucho tiempo rellenar todo, pero básicamente eso. Ya, completar acá con el tiempo del fondo. Por supuesto que si yo ocupo otro producto, va a ser otro el resultado. Ya lo que yo puedo hacer en la prueba, por ejemplo, que tenemos en 3 semanas más, es cambiarle el tiempo del conector de superficie y el tiempo del conector dual. Ya, eso puedo hacer. Entonces, en el caso de que se los cambie, ¿por cuál podría ser? Bueno, aquí yo tengo todas estas opciones y más todavía de las que encuentro aquí en la tabla. Podría ocupar el 17600, ya que es uno de los típicos también que se usa. Entonces, voy acá
Y en la evaluación puede que les ponga aquí 17, 600. Y tiempo de superficie o conector de superficie entre filas, 42. Y entonces ahí tienen que llevarlo a esta realidad. Entonces el primero va a ser 17,600. Ya después bajo a la fila siguiente y este va a ser 34,634. Entonces ahí van a ir cambiando dependiendo del producto con el que yo parto o con el que voy a realizar las conexiones. Y entonces tienen que adecuarse a eso una vez que lo estén aplicando acá. ¿Ya? Ahí van a ir cambiando todos los tiempos. Ah, no, pues acá me equivoqué. Este es 17,600. No, este es 0. Perdón. Este es 0,600. Y el de acá es 17,617. Ahí sí. Perdón, me había equivocado. Y como este es 42, va a ser acá 42 y 642. Ya, ahí sí. Así va a ir. Y después le sumo 42 más a esta fila. O sea que va a ser 84, 684. Así van a ir, sumándose los tiempos. En el caso que yo le cambie los productos que están acá. Ya, pero básicamente sería el mismo procedimiento. Ya por ese lado, en cuanto a procedimiento es lo mismo, exactamente lo mismo. Ya no se deberían preocupar con eso. Ya, y el otro ejercicio por el que les puedo preguntar va a ser... el electrónico, ¿ya? O sea, hay algunos que son respuestas cortas y otros que son un poquito más extensas. Por ejemplo, respuestas cortas pueden ser del cordón de donante. Aquí es fácil reemplazar ahí con las filas. Las mechas también, preguntarles por qué nos ocupan. Básicamente porque salen varios pozos al mismo tiempo y yo no sé cuáles van a ser tampoco. En cambio, con el cordón, yo sí sé cuáles son los que van a salir al mismo tiempo, que son las filas completas. Y con los duales de superficie y fondo de dos tiempos, no me debería salir ninguno con el mismo tiempo. Ya deberían ser todos independientes. Y generalmente así, como este primero, ese segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto, séptimo y así. Es como en ese sentido el avance. Pero en el caso de los electrónicos es distinto. Ya porque el electrónico... Yo al momento de conectarlo, y aquí voy a tener entonces este cable que va a ir conectando cada detonador ahí, el cable de conexión de la superficie, y al momento de conectar, de que este perrito muerde el cable, el aparato programador me va a preguntar a mí cuántos son los tiempos que yo le puedo dar. O que yo le quiero dar. Ya generalmente con los electrónicos yo aprovecho que yo tengo como el control y que no vienen los tiempos dados de fábrica para darle tiempo más corto. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que hago aquí? Generalmente se ocupan tiempos que van a estar entre 3. Ay, creo que, perdón. Entre 3. 5, 8 o 10 milisegundos. ¿Ya? Son poquitos. Pero supongamos que le damos 3. ¿Ya? Entonces después se va a extender la conexión. Voy a avanzar. Voy a morder ahí con el perro este cable. Y me va a pedir que le ingrese otro tiempo. Entonces ahí yo tengo la posibilidad de darle otro valor. A este le puedo dar 6. O le puedo dar otro valor. ¿Ya? Sí, ahí yo veo cómo manejo mi malla. Entonces, miren, voy a hacer primero la conexión completa y después le vamos a ir dando tiempo a los pozos. ¿Qué es lo bueno del electrónico? Que no depende del amarre.
¿Ya? Miren, después les voy a explicar por qué. Esta va a ser una de las preguntas que les puedo hacer yo después, con respecto al amarre del electrónico. Voy a terminar de hacerlo y después les voy a preguntar, ¿ya? Ya, ahí terminé el amarre entonces. Ya miren, ya sabemos que este pozo es el que mejor funciona porque tiene una cara libre acá, ¿cierto? Y tiene otra cara libre allá. Por eso yo parto siempre con ese como el cero. Pero si yo les preguntara en la evaluación, ya jóvenes, tienen esta situación, el mismo banco, pero con una cara libre acá, y otra acá, ¿cierto? El mismo banco. Supongamos que es el mismo. Lo más probable es que se los cambie igual, pero supongamos que va a ser el mismo. Y yo les digo, denle el tiempo de detonación a esta malla, suponiendo que ustedes tienen el control de este aparato programador que le da los tiempos a los pozos, siempre buscando como la garantía o la ventaja que me da las caras libres, ¿ya? ¿Qué es lo que tendrían que hacer ahí? Que los tiempos sean los mismos para a continuación hacia abajo. A ver, no entendí. Mire, si usted pone, donde está el cero, usted pone tres. Ya. Vayamos cambiando entonces al tiro. Espera un poquito. Déjenme rellenar un poco acá y vamos cambiando los tiempos. Ya. Ya miren. Bueno, y ahí en la prueba les voy a dejar como una raya acá. Cosa que ustedes le pongan los tiempos. Ustedes creen que van a ser los mejores. Ya cuando yo le hable del delay, quiere decir que es como el retardo que hay entre pozos. Ya, el delay es el retardo entre pozos y es como un retardo que se va a repetir. O una como diferencia entre los pozos que se va a repetir. Eso es el delay. Entonces, si yo les digo, chiquillos, aprovechen esta circunstancia, cara libre acá, denle ustedes los tiempos, pero con delay entre 3 milisegundos. Entonces, ya sabemos que partimos con esto, ¿cierto? Ya este va a ser cero. Este es el punto cero. El pozo siguiente que va a tener 3 milisegundos, ¿cuál va a ser? S. ¿Cuál de estos va a ser 3 milisegundos? Profe, por lo que yo veo, si está el cordón, no está unido acá, al donde está la figura, no está unido ahí, ¿por? Entonces tendría... ¿Ya? Ya, entonces, según lo que me dice, debería ser acá, ¿cierto? 3. ¿Ahí? La perdemos. Me fui. Aquí volví. Ya. ¿Está bien ahí o no? Entonces, ¿eso es lo que quiere decir? Sí, lo que pasa es que yo veo que es como una culebra que envuelve todos los pozos, ¿cierto? Ya, y no están conectados, ¿sí? Donde está la figura. Entonces tendría que seguir hacia el lado izquierdo. Mío. Ya, ok. De la pantalla. Vale, entonces el 6 milisegundos debería ser acá. Según lo que usted dice, ¿cierto? Ya miren, puede ser. Pero en estas condiciones no es como lo mejor. Ya, ¿qué es lo que pasa?
que si yo quiero aprovechar las caras libres, debería ir así. Debería tener este con 3 y después este con 6, ¿ya? Y este con 9. Ya es lo mejor en este caso. También puede ser esto, también puede ser, porque tengo una cara libre acá, pero ¿qué es lo que pasa? Que la cara libre de acá va a llegar a un momento en que se va a encontrar con roca. Ya, entonces, lo mejor es utilizar esta cara libre, que es como la que tiene todo el frente despejado. ¿Ya? En cambio, la de acá en algún momento se va a encontrar con roca de nuevo. Esta siempre va a estar despejada, este sector. Por eso es mejor partir por ahí, por ese 0, 3, 6, 9. Después volver acá, darle 12, 15, 18 y 21. Y así ir con la secuencia de los 3 milisegundos de diferencia entre pozos. Y esto sería como lo mejor. Porque, por ejemplo, este pozo sale primero, ¿cierto? Después sale ese, ese, ese. Y cuando va a salir de acá, este material ya salió, pues. Ya está completamente la pila desplazada. Este bloque que estaba aquí. Entonces este se va a encontrar con una cara libre nueva. Y después este se va a encontrar con otra cara libre nueva ahí. O con dos caras libres, porque va a salir ese y ese. Entonces este va a tener dos caras libres de nuevo. Ya, por eso también la mejor secuencia de detonación con electrónico es esta. ¿Qué otra cosa? No se confundan con el amarre del electrónico. Ya, porque el electrónico yo le doy el tiempo, independiente del amarre. No depende del amarre. Por ejemplo, ya miren, voy a completar un poquito más la malla y después voy a cambiar el amarre. ¿Ya? Denme un minuto. Ya voy a andar a mojar hasta ahí nomás la malla mejor, porque si me pongo a completar la completa, me voy a demorar mucho. Ya, pero miren, voy a cambiar el amarre. Voy a cambiarlo. Este es el amarre, ¿no? Sí, ese. Sí. Y ahora voy a hacer un amarre así. De esta forma. Voy a partir conectando acá. Por ahí. Vamos a ir así. En todo caso es lo mismo. Voy. Bueno, no queda muy lindo, pero se entiende más o menos lo que quiero hacer o decir. Ya, el tema es que, independiente de cómo estén los pozos acá amarrados, los tiempos de detonación igual van a hacer esto. Ya, independiente de que yo parta la amarre en cualquier parte, por lo electrónico, el tiempo de detonación es el que yo le doy con el equipo. No depende del amarre. Ya, entonces en este caso, ese amarre da lo mismo. Porque partió acá, pues ven, parte ahí, pero el cero sigue siendo este. A pesar de que el amarre parte acá y de que uno tiene como la tendencia a decir donde parte el amarre debería ser el cero. Y después donde sigue debería ser el segundo pozo y el tercero. Pero en el electrónico no. Porque el electrónico lo que importa es el tiempo que yo le doy con el aparato. Con el programador. No donde parte el amarre. Entonces otro amarre que yo puedo hacer es este, por ejemplo, ya que yo parto acá, y ahí voy así como en zigzag, tal como lo hice en la parte de arriba superior, pero aquí lo voy a estar haciendo como desde abajo hacia arriba.
En ese caso, ¿cuál creen ustedes que va a ser el primer pozo en detonar? Si estoy amarrando así. ¿Cuál debería ser el primer pozo en detonar? Si yo partí el amarre acá. ¿Debería cambiar este cero para acá? Profe, es que no vi que estaba justo entrando a la casa. ¿Dónde empezó el amarre? Lo empecé acá abajo. ¿Debería cambiar el cero para acá? No. ¿Debería empezar ahí? ¿O se mantienen los tiempos tal como están? Se mantienen los tiempos. Se mantiene porque uno le da los tiempos. Eso, muy bien. Ya, eso es lo importante del electrónico, que independiente del amarre que se haga o de dónde parta yo con el amarre, si yo con el aparato le doy tiempo 0 a ese, va a ser 0. Y si le doy 3 a ese, va a ser 3. O sea, primer pozo, segundo pozo, tercer, cuarto pozo, independiente que yo parta acá, amarrando o conectando los perritos. Siempre, en este caso, en este banco que tiene dos caras libres, una acá y una acá, la mejor secuencia es esa, 0, 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27 y así. Cosa de que salga como, en este sentido se desplace la pila. Así, con esa como tendencia a expandirse. Bueno, si yo les cambio después el delay y les digo, quiero que la secuencia sea con 5 milisegundos, va a ser más fácil todavía, porque aquí ponemos un 5, y acá un 10, y acá un 15, ¿ya? Entonces, si le digo delay de 5 milisegundos, lo que tienen que hacer es cambiar eso nomás. Y si le digo delay de 10, van de 10 en 10, pero siempre con esta secuencia, que es la mejor que se puede hacer en este banco. En este banco con estas características, ahora si yo les pongo la cara libre, esta cara libre que está acá, se las pongo acá abajo, ahí van a cambiar los tiempos, porque el 0 partiría acá, aprovechando las dos caras libres que tiene en este sector, y después iría 0, 5, 10, 15, 20, 25. Entonces hay varias pillerías que yo les puedo poner, cosa de que ustedes piensen cuál es la mejor forma de sacar el material que está acá con el electrónico, y también pues lo puedo hacer con los eléctricos duales también, que le cambie esta cara libre que está aquí y la ponga acá. Entonces ya no van a partir con el cero ahí, sino que partirían con el cero acá. Ya ese cero no es 17, cero. Ya, así que esas son las cosas que se pueden hacer con los sistemas de iniciación y con las herramientas que tenemos disponibles ahora. Pero yo creo que probablemente en mayo ya vamos a tener la posibilidad de trabajar con el software, así que ahí ustedes también van a poder ir trabajando al mismo tiempo que yo y haciendo cosas parecidas a esta, pero con el JK más rápido. Ya entrega valores más rápido y se pueden hacer otros análisis que aquí en el PowerPoint no se pueden hacer. Claramente, yo no sé cuál es la distribución de la energía, ni la carga de los pozos con el PowerPoint, pero con el JK sí lo puedo hacer. Y así que ahí vamos a estar probablemente a mediados de mayo trabajando ya con el software.